hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A toda la gente de Canal 5 de Super Canal, estamos agradeciendo a Dios por poder estar con ustedes y poder disfrutar de esto que es Tiempo de Volver, este programa de Centro Cristiano Volver a Dios. Y quien les habla, el Pastor Martín Ale, les agradece a todas las personas que nos ven y que también nos mandan sus mensajes, a los que mandan los pedidos de oración y están siempre conectados junto a nosotros. Muchísimas gracias por vernos aquí a través de la pantalla de Canal 5, donde es una cita para escuchar palabra de Dios y para recibir una bendición de Dios. Quédate con nosotros que vas a disfrutar cosas muy especiales. Tenemos bastante material para disfrutar en esta hermosa programación y a través de Canal 5 de Super Canal y en este programa Tiempo de Volver. Quédate con nosotros, aquí comienza Tiempo de Volver en la pantalla de Canal 5. Porque no puedo vivir sin ti, porque me basta tu amor que me da fuerzas para seguir. Por ti daría mis días, por estar uno junto a ti, porque te anhelo en mi ser, hoy con mi canto te pediré. Puedo vivir sin ti, porque me basta tu amor, que me da fuerzas para seguir. Por ti daría mis días, por estar uno junto a ti, porque te anhelo en mi ser, hoy con mi canto te pediré. Más que ayer, abrázame,
quieren venir a su presencia a alabarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Va dedicado con mucho amor y con mucho cariño para todos los hermanos y hermanas del Centro Cristiano Volver a Dios. Amigo, amiga, no te olvides, volverse a Dios es la solución. Todo lo tenía, mas todo lo perdí. Yo creí ser más sabio que ti. Y las buenas y en las malas, tú siempre conmigo estabas. Y yo, solo cuando te necesitaba, me fui muy lejos de ti, buscando el poder ser más feliz. Hoy solo me encuentro yo, sin nada y con mucho dolor. Vuélvete a mí, hijo mío, yo te haré feliz. Hagamos una fiesta, festejemos su llegada. Aquí está aquel que me necesitaba. Mi hijo perdido estaba y hoy lo encontré. Él se volvió a mí y yo me vuelvo a él. Volverse a Dios es la solución. Escúchame, amigo, lo que él te dice en esta canción. Vuélvete a mí, hijo mío, yo te haré feliz. Vuélvete a mí, esperando. Yo estoy por ti. Como roca en la montaña,
cuando a tu nombre mi voz clamó. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo dijiste al tercer día, y ver la forma en que transformas corazones entre los cirujanos, el mejor de los mejores. Y encuentras sanidad en la almerida, el perdido encuentra vida al tu nombre pronunciar. Y al mirar atrás es como despertar de un sueño tan amargo que me hizo llorar. Y mis ojos se pudieron abrir cuando llegaste tú. Y al ver la cicatriz de lo que hiciste en mí, al mirarme en el espejo puedo sonreír. Hoy puedo brillar y al mundo hablar, porque
sobre la tormenta volaré. Como lo hizo Josué, naciones conquistaré. Como Abraham y José, que no perdieron la fe, yo también seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré, como el águila seré. Mis alas abriré y el vuelo alzaré. Yo no me detendré, como el águila seré. Sobre la tormenta volaré, nada interrumpirá mi vuelo. Excelente todo lo que estamos viviendo en Tiempo de Volver. No se olvide, estamos de campaña con oración de milagros, de sanidad, de liberación, con la visita del profeta internacional Antonio Ale, que estará con nosotros orando por todas las necesidades. Todas estas noches, hasta las 20 horas, desde las 20 horas en adelante, usted puede venir y recibir un milagro de Dios todas las noches. Estamos en el Centro Cristiano Volver a Dios de Bernabé Arau, esquina Américo Vespucio. Dios te bendiga, hermano, desde aquí, desde este lugar, instamos a que la bendición del Padre nuestro esté sobre tu hogar, sobre tu familia. Queremos en este tiempo consagrar este tiempo para el Señor y para ti, para decirte, mujer, hombre, niño, adolescente, que estás con problemas, que tienes problemas de adicción, de alcohol, que hoy Jesús golpea la puerta de tu casa y que Dios quiere transformar tu vida. Y la palabra del Señor dice en Mateo 15, 21, dice el Señor que Él estaba en un lugar, en una aldea de Sidón y Tiro, y estaba ahí con los discípulos. En ese momento que Él estaba ahí, porque siempre cuando Jesús estaba en un lugar, las masas eran grandes, porque lo seguían todos los oprimidos, los que sufrían. Pues Jesús vino con un propósito y ya se cumplió ese propósito. El hombre tiene que tomarse de este propósito de Dios. Y dice que ese momento vino una mujer sifroseña. Era una mujer extranjera, porque cananea, dice, cananea no existía. Era una mujer sifrosénica. Entonces, esta metáfora de la palabra dice que esta mujer vino gritando, se habrá enterado por alguien que había alguien que sanaba, alguien que restauraba. No sabía ni quién era, pero ella lo que sí sabía
que ese hombre le iba a dar su hija de vuelta, le iba a entregar sana y salva. En ese momento ella fue a ese lugar y se presentó. Y le dijo: Señor, hijo de David, le gritó, ten misericordia de mí. Entonces Jesús era como que no la oía, sí la oía, porque Jesús vino por todo. Y estaba indiferente, no era indiferente. Él sabía la necesidad que había en ese lugar y que era una mujer extranjera. Entonces ella se arrimó a él y le gritó, hijo de David, de vuelta, gritaba, desesperada, esperando una respuesta de parte del Señor. Y Jesús le dijo, yo vine por las ovejas perdidas de Israel. Que tenga fe, porque la fe mueve la mano de Dios, y hoy la mano de Dios se va a mover a favor de tu vida, mujer. Yo siento en el espíritu que los aires están despejados y que esta palabra está llegando a muchos que están sufriendo, que están oprimidos bajo la mano del opresor del diablo. Porque el Señor dice que no peleamos contra sangre ni carne, sino contra fuerzas que no vemos. Yo te dejo estas palabras, te dejo el mensaje de salvación para que tú medites en él y vengas a los pies de Cristo. Dios tiene cosas grandes para ti. Si hoy le dices al Señor, ¿a dónde estás, Señor? Dios está a la par tuya. Dios dice, ven, hijo mío, ven, te voy a abrazar. Hoy te entrégate a mí. El Señor está contigo. Yo te invito que puedes venir a este lugar. Puedes venir, buscarlo a Él. Hoy la iglesia, volver a Dios, te invita. Sus reuniones te la van a pasar y la vas a poder ver los horarios. Que Dios, hoy te abrazo en el Señor. Te abrazo con un abrazo fuerte y te digo que Dios te ama. Dios no ama el pecado, pero te ama. Que Dios te bendiga. Te bendiga a ti, hombre de Dios, mujer de Dios. Tú que no conoces, cuando tú lo conozcas, vas a ver cosas grandes. Lo imposible será posible, porque para Él no hay nada imposible. Le damos gracias al Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. Amén. Así hemos llegado a la parte final de esto que es Tiempo de Volver en la pantalla de Canal 5 de Supercanal. Gracias por habernos elegido, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros este programa. Y te vamos a esperar la próxima semana para recibir palabra de Dios y bendición. Gracias por estar con nosotros en Tiempo de Volver. Quien te habla, el Pastor Martín Ale. Te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima semana con Tiempo de Volver, programa del Centro Cristiano Volver a Dios. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré cada día como si fuera el último.